Ante el incremento de casos de dengue en Taxco y para evitar que continúe el contagio del serotipo 3, personal de los servicios municipales de salud realizaron el rociado espaciado en las principales calles de la ciudad de manera nocturna. Desde el punto conocido como La Garita hasta la calle de Miguel Hidalgo, los jóvenes, con una aspersora, fueron haciendo el rociado espacial a manera de que la nubosidad densa penetrara en los espacios abiertos de los comercios, hoteles y algunas viviendas del primer cuadro de la ciudad. Como ves, nosotros estamos a la disposición del público, nos pueden pedir cualquier negocio, incluso pasamos a casas. Hay algunas casas que nos dicen que tienen casos positivos. Nosotros no estamos abiertos, pasamos a las casas, y claro, siempre y cuando esté accesible la entrada. Esta fumigación contra el mosco transmisor se hizo de manera nocturna, sin embargo algunas personas no tomaron el espaciado como correcto y comenzaron a correr para evitar la inhalación del químico. Sí, no, realmente no es dañino para el cuerpo respirarlo, igual podría ser un poquito tóxico en los alimentos que estén a la vista, expuestos. Es importante que se tapen cuando vean que estamos pasando, pero realmente al público así pasando no sé. Los trabajos de vectorización que se están realizando son acciones para combatir la reproducción del mosco y evitar así la proliferación de más contagios en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.